Well done, Max. You've won the Austrian Grand Prix. Fantastic. Fantastic. Hoy presentamos Máxima Pelea. Amigos de América, bienvenidos al show de la Fórmula 1. Ayer la categoría en el país de la música dio un verdadero concierto. Fue una de las mejores carreras del año, tal vez la mejor, habría que medirla un poquito con la de Baku, la de Azerbaiyán, pero ayer pasó absolutamente de todo. Hubo pilotos que se sobrepusieron a la adversidad, otros que no pudieron. Algunos, como los pilotos de Ferrari, que conservaron las gomas de manera magistral hasta el final, tal vez por la puesta a punto, tal vez por la pericia de ellos y de los ingenieros. Otros como Max Verstappen, que con problemas en las gomas, no tan graves como los de su compañero de equipo Ricciardo, se las arregló para ganar igual la carrera. Ricciardo, que no pudo llegar al final por otro tipo de problemas. Los Mercedes, que sufrieron con las gomas, sobre todo el de Hamilton, pero también sufrieron con los problemas técnicos y muchas cosas más. Peleas en todos los sectores de la pista, en todos los sectores de la fila, y que determinaron una carrera con muchos jóvenes que se lucieron otra vez en la Fórmula 1. Estamos con Adrián Puente, con Chacho López, con las notas de Juan Fossaroli, como siempre, de Diego Mejía, aquí en el show de la Fórmula 1 para llevarles este programa que tiene de todo, pero absolutamente de todo. Adrián, bienvenido. Hola Fer, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos. Para mí, honestamente, es la carrera consagratoria de Verstappen. Mirá que hizo maniobras como para consagrarse, ¿no? Pero es la faceta de piloto que nos estaba debiendo. La cerebral, la que puede dominar una instancia incluso adversa, como la que tuvo sobre el final, donde incluso le mapearon el motor diferente para conservarlo por miedo a que le pasara lo que le pasó a Ricciardo. E incluso con una goma que aullaba prácticamente. Estaba en el límite de su resistencia. Con esos condicionantes, Verstappen dominó incluso lo que era el avance de la Ferrari, tanto Kimi Raikkonen como Vettel. Ambos con ritmo y ambos con pretensiones. Las Ferraris estaban enteras, además. Digo, y con su cerebro manejó todas esas alternativas, al punto que el propio Christian Horner, al final de la carrera, dijo, él nos manejó a nosotros, él nos transmitió la tranquilidad que nosotros estábamos necesitando. Era la fase que Verstappen nos debía a todos. Me parece que a partir de este momento, honestamente, empieza otra historia. Así es, una historia que viene con Verstappen reconstituyéndose un poquito. Un Verstappen que cometió muchos errores en la primera parte del año, en las 6 primeras carreras. Así todo sacó algunos puntos, pero fue más lo que se equivocó que lo que acertó. Lo tranquilizó, me parece que lo tranquilizó el doctor Marco, que es el hombre fuerte del equipo, el del carácter fuerte y el hombre que puede sacar a alguien del equipo. Bueno, a Verstappen lo han bancado desde el año pasado, lo han puesto inclusive en la preferencia por contrato sobre Daniel Ricciardo. Por contrato quiere decir que ya le firmaron un contrato largo, mientras Ricciardo todavía no tiene contrato. No hay un 1-2 establecido, pero Ricciardo hizo una muy buena primera parte del año y en todas las últimas carreras le viene ganando Verstappen, los sábados y los domingos. Quiere decir que Verstappen puso la cabeza en el congelador, en el frío, aceptó el reto, el reto cuando Marco le dijo que no se podía seguir de esa manera. Tiene talento, lo empezó a mostrar y ya lleva 3 podios seguidos, este último con una gran victoria. Los saludo a Chacho López. Chacho, bienvenido también. Una carrera que dejó mucho, pero mucho para comentar. Y una carrera de las buenas, de esas que comentamos, porque hay muchas cosas buenas que ocurrieron. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Fer? ¿Qué tal Adrián? Saludos para todos. La verdad, creo que una carrera de esas que te emocionan sobre lo que puede pasar más adelante. Ya lo comentaban ustedes, lo de Max Verstappen, que es recuperar a una de las figuras del plantel de pilotos de la Fórmula 1, pero también detrás hubo muy buenas actuaciones. La gente de Haas, por ejemplo, que trabajó muy bien. Los dos pilotos de Force India, que al final tuvieron que intercambiar posiciones. Hubo también un muy, muy buen avance por parte de Fernando Alonso, que le sacó verdaderamente agua a una piedra como el McLaren, que no estaba ni siquiera para poder arrancar el Gran Premio, y otra vez la gente de Sauber haciendo muy buenas actuaciones. Todo esto con el condimento adicional de que Ferrari me parece que vuelve a empaquetar uno de esos resultados que le vienen bien a la Fórmula 1, porque anduvo bien Kimi, porque anduvo bien Sebastian Vettel, porque consiguen 2 posiciones de podium que ponen ahora las cosas diferente de como las teníamos hace una semana. Ahora es Ferrari con Vettel quien está adelante en los 2 campeonatos, y eso me parece que de alguna u otra forma, siendo mucha o poca la diferencia, hace que la Fórmula 1 tenga vitalidad, tenga esperanza de poder ver carreras importantes, y viene una pista importantísima como Silverstone. Así es, nada menos que el Gran Premio Británico en Silverstone, una gran catedral de la Fórmula 1. Este fin de semana vimos muchas cosas buenas.
Vamos a repasar un poquito la carrera, lo mejor, lo peor, hubo ganadores y perdedores, lo vamos a ir repasando durante el programa. Y un fin de semana que estuvo muy bien repartido, porque Bottas se quedó con el Mercedes, con la pole en la quali, la carrera ganó Verstappen con el Red Bull, el récord lo hizo Kimi Raikkonen con Ferrari y el pit stop más rápido lo hizo Red Bull con Daniel Ricciardo, no con Verstappen. Así que creo que varios se fueron contentos a su casa. Miren esto, gran largada Adrián de Kimi, que se metió en el medio de los Mercedes. Fue por la tercera vía, ni por la derecha ni por la izquierda. Quiso ir por el medio, esto es lo que le permite ganar la posición a Valtteri Bottas, que pierde tracción y pierde varias posiciones después. Vettel también optó por la misma, pero no le fue tan bien. Incluso perdió los límites de la pista, se fue bastante afuera junto con Kimi Raikkonen. Aquí uno de los contactos, el de Van Dorn, justamente en el comienzo de la carrera con Pierre Gasly. Y acá otra vez, el reacomodamiento de la punta, ahora sí Bottas, que recupera, claro, con todo el poderío que tenía de Mercedes. Así es, Bottas se reubica otra vez segundo allí. Recuerden que largó en la pole, ¿no? Pero Lewis Hamilton largó mejor que él. Después se complicó, miren ustedes cómo venía pasando a los rivales. Ahí lo pasaba Kimi Raikkonen también. Un Bottas que tenía un misil, evidentemente. Y después no iba a terminar bien la carrera con un problema hidráulico, Valtteri. Y aquí empezaba el avance y lo que le iba a dar finalmente la victoria a Max Verstappen. Primero lo superaba Kimi. Kimi hizo una gran carrera, atención. Este es el Kimi que necesitaba Ferrari, pero me parece que es un poco tarde ya para poder renovar. Y fíjense cómo se pasan continuamente los autos. Leclerc, que aquí comete un error, se va fuera. Pero un Leclerc que otra vez iba a llevar el Sauber, Adrián, a los puntos. Sí, a pesar de terminar en la leca, esto fue temporalmente, la rotura del motor de Nico Hülkenberg, el Renault, que terminaba así, envuelto en llamas, por lo menos parcialmente, una preocupación para un motor que llegaba potenciado para este fin de semana, y aquí el drama de Mercedes. Ahí empezaba Valtteri con el primero de los dos dramas que tenía, Chacho, el equipo campeón del mundo. Al final se daba el diagnóstico de fallas hidráulicas en el auto de Valtteri Bottas. Mientras tanto, el que seguía administrando un muy buen manejo y una muy buena ventaja era el piloto de Red Bull, el piloto local prácticamente, Max Verstappen, que comenzaba a trabajar hacia adelante yendo sobre un ritmo de carrera que no estaba pactado, que no estaba presupuestado dentro de las condiciones que habían mostrado en las prácticas, y esto era todavía más sorpresivo porque le daba a Red Bull una vida que prácticamente no esperaban tener en este Gran Premio. Bueno, ahí miren cómo aplauden, ¿no? Cuando el Red Bull se adelanta también a Kimi Raikkonen. Reitero, un Kimi Raikkonen que hizo muy buen trabajo ayer, pero es el trabajo que tendría que haber hecho hace ya mucho tiempo, ¿eh? Porque me parece que, mal que le pese a los hinchas de Kimi, yo lo respeto y lo admiro a Kimi, creo que es un gran piloto, pero me parece que últimamente no estaba mostrando lo que sí mostró ayer. Uno de los mejores momentos de la carrera, cuando Vettel ganaba la posición ante la detención de Lewis Hamilton, la primera sobre una serie de dos. Acá el duelo que proponía Charles Leclerc, buscando los puntos que decía Fer por quinta vez en seis carreras, superando a Lance Stroll, que después iba a terminar con una penalización al final de la carrera. Me encanta, Chacho, lo que está pasando con Sauber, ¿no? Porque además de esto que comentaba Adrián de Leclerc, Sauber ayer metió, después de mucho tiempo, los dos autos en el top ten, en los puntos. Sí, hacía mucho tiempo que no tenían esa buena actuación desde los tiempos de Felipe Nasser, ¿no? Imagínense ustedes. Y ahí estaba ese momento importantísimo para todos, ¿no? Para la Fórmula 1 en general, cuando pasa Sebastián Vettel. Ricciardo venía en un muy buen ritmo de carrera desde atrás. La parada en los pits era muy buena por parte de la gente de Ferrari, pero las sorpresas iban a estar también a la orden del día con el auto del piloto australiano. Esta es una gran maniobra de Sebastián Vettel en la carrera, un Vettel que lo deja sin espacio, miren, limpio, ¿eh? La maniobra es limpia, no se tocan los autos, van al límite, pero lo deja sin espacio a Lewis Hamilton, dobla allí en esa curva a la derecha delante de Lewis y esa maniobra vale en puntos para el campeonato. Bottas agradecía a los mecánicos, ya no tenían más nada que hacer. Aquí había una visualización muy sesuda sobre los neumáticos. Miren lo que era la situación de Hamilton, que con esa desventaja había perdido el puesto en la maniobra que veíamos con Sebastián Vettel. Y no le quedó otra que volver al box e ir a buscar los super blandos a ver si podía hacer algo sobre el final. Bueno, ayer decíamos en la transmisión que de pelear por la punta, Lewis Hamilton, cuando ahí se queda Daniel Ricciardo, un problema en los escapes para Ricciardo, de pelear por la punta, Hamilton tenía que pelear por recuperar un cuarto lugar, lo que era poco para él, que quería ganar y parecía que podía ganar la carrera. Chacho, aquí está Force India, gran trabajo también de la escudería con sus dos pilotos.
Sí, una muy buena carrera por parte de Ocon, que dejaba pasar ahí a Sergio Pérez. Sergio Pérez traía mucho mejor ritmo de carrera, pero esto es una orden implícita que tiene el equipo y después tuvieron que revertir las posiciones en la vuelta final. Por eso queda adelante Esteban Ocon. Un buen duelo entre Leclerc y Alonso, que finalmente por posición de puntos gana el piloto español. Y aquí la debacle de Hamilton. Así es, ese abandono de Hamilton por problemas en la presión de combustible, como fue informado después, hace que Vettel, con su posición final, pueda retomar la punta del campeonato por una unidad, un puntito, pero otra vez al frente Sebastián Vettel. Gasly era víctima de los dos Sauber, que entraban los dos en los puntos, y aquí Verstappen, bandera cuadros. Gran carrera de Verstappen, con una goma trasera izquierda, con blistering, con esas ampollas que no eran tan graves como la de su compañero Daniel Ricciardo. Miren cómo lo festejaban, no era para menos, en la casa de Red Bull, ante 20.000 holandeses, allí con el color naranja de moda en la Fórmula 1, ganaba Max Verstappen y seguía callando críticas, aunque muchos siguen criticándolo. Pero de cualquier manera lleva 3 podios consecutivos. Atención, tercero, segundo y primero. Otro de los puntos altos de la carrera, así llegando los dos Haas, tanto Grosjean como Magnussen. Grosjean por primera vez en los puntos y aquí el campeonato. Hay uno de diferencia nada más entre Vettel y Hamilton. Miren, Raikkonen subió. Ricciardo también, Verstappen también, Bottas cayó ayer con el abandono, Hamilton perdió el primer lugar en manos de Sebastián Vettel y Magnussen sigue subiendo, Alonso es el que está después y después los Renault, que no tuvieron un buen fin de semana, ni Hülkenberg ni Carlos Sainz. Y el récord al final, Adrián, quedó para este hombre. Para Kimi Raikkonen, hombre de Ferrari, 1.06.957. La segunda mejor vuelta fue para el otro hombre de Ferrari, Sebastián Vettel, 1.07.082. Lewis Hamilton, en el apuro final, tratando de recortar diferencias con Vettel, logró 1.07.241. El récord de Kimi en la última vuelta de carrera, a pesar de ese tema de los neumáticos. Miren, Red Bull con Ricciardo fue el más rápido esta vez en el pit stop. Y atención, porque Sauber, que había ganado las 3 últimas carreras con el pit stop, quedó segundo con Leclerc. Bien Sauber en muchos aspectos. Y quinto con Ericsson, en esta tabla que habla también de un equipo que está mejorando mucho el trabajo en boxes. Bueno, ahora les vamos a mostrar algo de Max Verstappen, el ganador en las redes. Esto era antes, la felicitación a su compañero Ricciardo, pero decía que no iba a haber presente, desafortunadamente, en la carrera. Y no hubo. Este es el abrazo con Josh, con su papá, que quedó retratado allí a través de redes sociales también. Emocionado como pocas veces, Josh volviendo a las carreras también. Bien, ahí está, un poquito en las redes y con ese uniforme típico de la zona. Y ahora la super largada de Kimi, de Max Verstappen y de Valtteri Bottas. Miren, Kimi sensacional, lo dijimos al arranque. Va Kimi por el medio, ahí lo desplazaba Valtteri. Muy buena largada, puso todo lo que tenía que poner Kimi ahí. Sí, incluso yéndose sobre los Kers, generando una vibración en su auto, pero siguiendo la estela de Lewis Hamilton. Esto desacomodó por completo a Valtteri Bottas. Valtteri después, a pura potencia, recuperó el puesto, pero el manejo Kimi buscaba todos los recursos posibles. Bien, ahí se iba afuera. El líder era Lewis Hamilton en ese momento, con una muy buena partida. Chacho, ahora vamos a ver también las otras largadas buenas, ¿no? La de Verstappen y la de Valtteri Bottas. Lo de Bottas, más que buena largada, fue buena recuperación. Sí, porque se queda, ¿no? Se queda ligeramente y es lo que aprovecha Kimi para meter el coche rápido entre los dos hombres de Mercedes. Quizá la última doble maniobra o la segunda maniobra de Kimi, un poquito excesiva, sale de pista y ahí es en donde pierde un poco de tracción, lo que le abre la puerta al otro piloto de Mercedes y a este, ¿no? Max Verstappen, que como decías, hubo buenas arrancadas, entre ellas la del triunfador del Gran Premio que aquí vemos. Bueno, ahí está, miren, desde la cámara de Max, privilegiado, con Kimi en el medio de los Mercedes. Max, que se queda un poquito previendo no tocarse si se tocan los tres de adelante. Me pareció también bueno eso de Max Verstappen. En otra ocasión hubiera ido a fondo contra los autos que estaban adelante. Es que esta es la maniobra que también condice con la madurez que le estábamos demandando a Verstappen. Esperar un poco que el resto termine madurando las posiciones de partida y él buscar su espacio, buscar su lugar. Estuvo aquí a riesgo con el piloto de Ferrari. Estuvo cerquita, manejando la cuerda interna. Ahí se acomoda en el cuarto lugar, por lo menos en ese momento, transitoriamente. Bueno, mensaje para quienes odian, esa es la palabra, a Max Verstappen. Traten de rever la actitud porque se van a perder un gran piloto durante mucho tiempo, si no. Ahí mano a mano con Kimi. El toque. Ese toque de carrera. Ese toque al final no fue el investigado. Uh-huh. Era otra maniobra con Kimi, cuando Kimi iba por afuera. Pero no era el toque. El toque ni siquiera estuvo investigado por los comisarios. Y esta es la largada, Chacho, desde el auto de Valtteri Bottas.
Y se nota, muy poquitos metros, pero aparece en la acción tarde Valtteri Bottas, producto de que es muy rápida la acción de Raikkonen gracias al compuesto ultra blando, y ahí es en donde se tira a matar sobre la línea media entre los dos hombres de Mercedes. Y vean ahí, la recuperación es increíble. Toma la succión de Max Verstappen, alcanza a advertir que viene ya Raikkonen, pasa la línea izquierda y en un abrir y cerrar de ojos ya está segundo lugar. La verdad es que una recuperación fantástica por el auto, pero también fantástica por la actitud de Valtteri, que nunca se dio. Qué lindo comienzo de carrera, ¿no? Tres equipos peleando ahí adelante desde la primera curva. Bueno, Lewis Hamilton, un datito. Miren, Hamilton abandonó luego de 33 grandes premios. El último en el que no había podido terminar era Japón 2016. Igual al récord de Nick Heidfeld de China 2007 a Italia 2009. Unas cuantas carreras, ¿eh? Y Max, Adrián. Por primera vez en la historia, tres escuderías lograron tres triunfos en los primeros 9 grandes premios. Esto potenciado naturalmente por esa imagen, la de Max Verstappen, acompañado por los hombres de Ferrari, pero él en lo más alto del podio, en la carrera que más le gusta a Red Bull, en su propia casa. Qué año repartido, ¿no? Fíjense este trabajo que Mariano Sanmarco buscó, ¿eh?, año por año. Otras temporadas con paridad. En el 73, 4 victorias de Lotus, 3 de Tyrrell, 2 de McLaren en el comienzo. En el 82, McLaren 3 triunfos, Renault, Ferrari y Brabham tuvieron 2, pero nunca 3, 3 y 3, como este año. Un año apasionante, ¿eh? Fíjense que el campeonato tiene un solo punto de ventaja de Vettel a Lewis Hamilton. Y ahora vamos a ver los festejos en el equipo Haas, merecidísimos, ¿eh? Cuarto y quinto los dos autos. Very good job, boy. Well done, Kevin. Great job. Thank you, mate. Well done, guys. You deserve this. Justice for Australia. Now we're back. Vamos, vamos, vamos. Finally, I give you what you deserve, boys. Very, very happy. Bueno, el equipo Haas desde el día viernes, Adrián Chacho, que venía bien, ¿no? Venía encaramándose como el mejor del resto y terminó como el mejor del resto, pero delante de algunos que, bueno, abandonaron, ¿no? Como los Mercedes, como Richardo, y por eso aprovechó y se lleva el cuarto y quinto lugar. Aprovechando muy bien actualizaciones que señalaba Kevin Magnussen en el marco de un equipo que es de los más modestos de la Fórmula 1, que puede actualizarse en algunos circuitos, no tanto en otros, pero cuando lo hace, obtiene resultados. Y recuperar a Grosjean, esto es lo importante, ¿no? Así es, que sumó por primera vez en el campeonato. Ahora lo vamos a escuchar al dueño, director y dueño del equipo, Jean Haas. What about the race? I mean, it was seemed perfect from the outside. Was there any moment where there was a nervousness in the pit wall? I was nervous up to the last lap. I thought for sure we're going to hit something. But no, the team, the drivers performed admirably. I think it all starts with a good weekend. You know, we qualified well. Practices we were good at. We qualified well. We didn't damage our cars, so we had a good race weekend, or at least on a Sunday. So that's hard to do, but finally we had one. Bien, lo escuchaban a Jean Haas. Y ahora con Adrián y con Chacho vamos a tratar de recapitular un poquito todo de lo mucho, pero mucho bueno que tuvo esta carrera, ¿no? Desde una largada, decíamos, Adrián, Chacho, peleadísima entre pilotos de tres marcas, cosa que es muy difícil encontrar en la Fórmula 1, porque parecía que aquí el dominio iba a ser de Mercedes o de Ferrari con Red Bull lejos. Finalmente termina ganando un Red Bull porque Mercedes desertaron los dos autos, en definitiva no pudieron llegar hasta el final, pero la carrera se dio así, con Mercedes, con Ferrari, con Red Bull peleando desde el arranque. Después tuvimos los Haas, maravillosos. Después tuvimos los Force India, que también sumaron. Lo tuvimos a Leclerc y a Ericsson. Yo creo que no dio respiro. Y a Alonso, que vino desde el pit lane y terminó en el octavo lugar. Tomaron las postas. Te fijaste que aquellas otras estructuras que se desmoronaron y no tienen motivos para estar contentos, el caso Toro Rosso,
Por ejemplo, el caso Renault, que habían potenciado su motor exclusivamente para la clasificación, no les trajo ningún tipo de beneficio, da cuenta de que otros avanzaron y pasaron a ocupar, pero con autoridad, esos lugares. Y además, en un fin de semana que tuvo un cambio abrupto, y esto lo reconoció Mario Isola cuando le tocaba hablar de los neumáticos, que fue el drástico cambio de temperatura de la traza, sí, del asfalto. Fueron prácticamente 10 grados más de lo que habíamos tenido, tanto viernes como sábado. Eso desconfiguró completamente el tratamiento del caucho con el asfalto, al punto de que Mercedes y Red Bull, por ejemplo, sufrieron como sufrieron. Esto agranda todavía más lo que fue la tarea, por ejemplo, de Verstappen, cuidando ese neumático trasero izquierdo que pedía auxilio, por lo menos en las últimas 10 o 15 vueltas de la carrera, ¿no? Sí, y Chacho, qué determinante está siendo la goma, ¿no? Porque en algunas carreras, cuando tiene menos espesor, favorece a Mercedes, en otra va en contra de Mercedes, favorece a Ferrari o Red Bull. Qué determinante a esta altura del campeonato la goma. Y si a eso sumamos este tema de la temperatura, que evidentemente es muy, muy complicado para manejar ya estando en carrera, creo que también encontramos, junto con lo de Verstappen, que hizo un gran trabajo, encontramos una gran ventaja que está empezando a encontrar Ferrari, ¿no? Que fue tal vez el equipo que menos sufrió. Un tema que es evidente que hay que tocar y que me parece está en boca, sobre todo de Sebastian Vettel después de la carrera, es el tema de la penalización, ¿no? La penalización por el encontronazo o ese desentendimiento que tiene con Carlos Sainz, que lo echa hacia atrás en la parrilla de salida, decía Vettel al final, y si hubiera arrancado normal en la tercera posición, el ritmo era suficiente junto con los daños para poder haber hecho mucho más. Y creo que eso aviva mucho la posición de Ferrari, que desde luego consigue un muy valioso doble podium, pero me parece que queda todavía por ahí la duda de qué hubiera pasado si Ferrari hubiera estado un poco más adelante en la parrilla. Así es, bueno, un Ferrari que recibió, creo que con agrado, la actitud de Kimi Raikkonen. Un Kimi Raikkonen que yo también opino, soy de los que opina que a lo mejor ya no debería estar en Ferrari, porque hace rato que no tenía actuaciones como esta. Con actuaciones como esta puede llegar a quedarse, pero hay que ver si las puede repetir. Esta fue una de las muy pocas en el año. Tuvo muy buenos desarrollos de auto, tiene mucha experiencia para hacer ese trabajo que no se ve, pero de cualquier manera, Bottas ayuda mucho más a Hamilton normalmente que Raikkonen a Sebastián Vettel. Aquí estuvo bien Kimi, ya lo dijimos. Ahora vamos a mostrarle una plaquita del equipo Sauber y después nos vamos a ir a la pausa escuchando a los dos pilotos que sumaron puntos en la carrera de ayer. Mire. Y volvió a sumar con los dos autos después de 66 grandes premios. Esto no lo hacía desde el año 2015 en China, cuando Felipe Nasser fue octavo, y el propio Ericsson, que todavía está corriendo allí, en el décimo lugar. En lo que va de este año, sumó en 6 de 9 carreras. Leclerc, el gran fenómeno, la gran revelación de esta temporada, lo logró en 5 de las últimas 6. Es el hombre que más suena para reemplazar a Kimi Raikkonen. Bien, y con los dos pilotos, con la palabra de ellos, nos vamos a la pausa. Quite crazy. I did a big mistake in the first laps, I have to admit, and that costed us quite a lot. But after that, I think it was my best performance of the whole year. A lot of overtakes. I don't know if they have shown it on TV, but it definitely felt great from the inside. And yeah, again P9, so it's great. I'm very happy about it, and I'm also very happy that the team orders has been respected, because obviously we had to swap position at one point for Marcus to try and attack Fernando, but I have to thank Marcus also to swap back at the end and for making the things fair. So yeah, all good and very happy that both cars are in the points. Good, both cars in the point. Yeah, it was a great team effort today and nice to bounce back after disappointing qualifying yesterday. So yeah, really, really happy with the performance from my side and from the whole team. So we should be very happy with that. Excellent job of managing his tyres today, which gave him the pace at the end, which is why we switched so he could have a go at Magnussen. But it was quite right afterwards that, unfortunately, I think the Stroll coming in the middle stopped him from being able to execute that move. But you know, then it was a case of having to put it back again to let Esteban through. Any surprises out of today? No, I think it was a good race. I didn't think, obviously, the amount of stops and failures in cars was quite surprising. So that's what's given us a good result. Muy bien, 200 grandes premios de Force India y lo festejó bien, ¿eh? Primera carrera, Australia 2008, en las cuantas temporadas. Mejor año en constructores dos veces, los últimos dos, Adrián, 2016-2017 con el cuarto puesto. Por eso se siente más la irregularidad de este año, ¿no? Por esos dos puestos que registraron las últimas dos temporadas. Aquella pole de Fisichella en Bélgica 2009 fue la primera. Tiene 6 podios, 5 de ellos los hizo nada menos que Checo Pérez. Es su
piloto más representativo. El piloto que más veces corrió en la escudería, Adrián Sutil, ha sumado 92 grandes premios. Bueno, me dice Mariano que Checo tiene 87 carreras en Force India. Lo va a pasar este año, ¿no? Uh-huh. Es decir, va a llegar a mucho más de las 92 que tiene Adrián Sutil. Chacho, quiero volver sobre un tema que ya lo explicaste claramente en el comienzo, pero hay gente que no lo entiende. El tema del dejar pasar otra vez a Esteban Ocon. Me parece que lo explicaste muy bien al principio, pero creo que lo tenemos que reafirmar. Me parece que es una charla que han tenido en el equipo donde si un piloto viene más rápido lo dejan pasar a ver si puede alcanzar al de adelante. Magnussen era inalcanzable, entonces lo vuelven a llamar para que le deje otra vez el lugar a Ocon, ¿no? Sí, sí, sin duda, tal cual, Fer, y creo que sí vale la pena porque hay muchas personas, al menos a mí me lo han comunicado varios aficionados a través de las redes sociales, que no comprenden la situación particular de esta carrera, porque aquí en efecto Checo Pérez venía mucho más rápido y sin necesidad de ninguna orden de equipo hubiera podido pasar sin problema a Esteban Ocon. El tema es que después del Gran Premio de Canadá, como tú bien lo dices, quedaron ya en un acuerdo tácito de que cada vez que se diera esta circunstancia, sin importar la condición de cada uno de los autos, la maniobra es exactamente igual. Pasa el que viene atrás, si tiene mejores posibilidades con los neumáticos, si no viene el rebase que están buscando adelante, se invierten las posiciones en automático antes de llegar a la línea de meta. Tal vez en el calor de la batalla, por eso protestaba Checo Pérez, no hubo el entendimiento cabal de todo esto, pero este es un acuerdo ya tácito que quedó del encontronazo que tuvieron Ocon y Pérez en la temporada anterior, que fue en el Gran Premio de Canadá. Las condiciones, por supuesto, eran totalmente diferentes. Aquí, simple y sencillamente, se aplica por lógica y por una cuestión de disciplina del equipo esta misma formación. Así es, perfecto. Bueno, para que se entienda bien, ¿no? Es decir, no hay nada contra Checo. Podría haber sido a favor de Checo o a favor de Ocon. Eso depende cómo se plantee cada carrera. Fue un fin de semana y una carrera, Adrián, de mucha comunicación. Inclusive en Mercedes hay una persona que fue el que al final le dice y le pide disculpas a Lewis Hamilton, que fue él el que erró, que no era James Allison, era James Bowles, el encargado de la estrategia del equipo Mercedes, que tiene la valentía en público, al aire, para que lo escuche todo el mundo, de decirle a Hamilton que de él no había sido la culpa, que había sido propia de James Bowles, el que le estaba hablando a Lewis Hamilton y le pedía disculpas públicamente. Claro, porque lo retornó a la pista, además, después de haber perdido el liderazgo que tenía Lewis Hamilton, y le dice que tenía que recuperar 8 segundos hacia adelante. O sea, se le había desconfigurado completamente la carrera a Lewis Hamilton, cosa que no pudo hacer nunca Lewis, más allá del esfuerzo que hizo naturalmente, y después, claro, con la problemática de la goma, se complicó todavía más. Nunca siquiera vio a los rivales de cerca, ¿no? 8 segundos era lo que tenía que recuperar, y tardó Hamilton en darse cuenta que estaba en esa posición. Cuando se acerca, por producto del Virtual Safety Car, se da cuenta y dice, ¿quedé cuarto? Sí, quedaste cuarto, y ahí es donde pide disculpas justamente su ingeniero de carreras, ¿no? Así es, el estrategista del equipo, como decíamos, James Bowles. Ahora vamos a repasar un poquito un incidente que creó alguna polémica, aunque el reglamento es claro, pero es el incidente entre Sebastián Vettel y Carlos Sainz del día sábado en la Quali 2. Miren, Vettel venía ya, había hecho la vuelta o estaba haciendo la vuelta. Después levanta Sebastián Vettel. Van a ver ustedes lo que pasa. Ahí está terminando la vuelta. Ya lo había pasado a Carlos Sainz, que recién estaba empezando. Estaba empezando a carretear para su vuelta de quali. Aquí saca el pie del acelerador Sebastián Vettel, sin reparar que detrás empieza la vuelta de Sainz. Claro, y ahí lo tapa Sainz. Claro, y se ve a la izquierda cómo Sainz tiene que reacomodarse, pierde los límites y pierde su vuelta. Sí, ese es un descuido de Sebastián Vettel, que no tiene demasiado espejo para mirar, ¿no? Son chiquitos los espejos. Y el equipo que no lo ayuda también, porque el equipo le podría haber dicho, cuidado que viene Sainz atrás clasificando. Así venía Sainz, miren. Aquí desde el habitáculo del piloto español se ve mucho más claramente la infracción en la que incurre justamente Sebastián Vettel, ¿no? Ahí es donde lo deja pasar a Vettel. Después va a acelerar y cuando Vettel desacelera una vez que hace el tiempo, Sainz se encuentra con el bloqueo. Yo creo que es involuntario, pero es un bloqueo al fin. Por eso fue penalizado con 3 lugares en la grilla de partida para cumplir con este reglamento. Al que tantas veces decimos, Adrián, Chacho, que algunas cosas hay que cambiarle. El tema con las penalizaciones está mejorando de a poco, pero falta todavía. Bueno, ahí Sainz se complicaba. El propio Sainz reconoció después que no le iba a cambiar mucho la historia hacer la vuelta completa porque Renault tenía sus dificultades. Esta es la otra parte de la historia. También es cierto que con este reglamento lo que corresponde es sancionarlo a Vettel. No hay mucho que pensar. Ahora, si quieren, discutimos por otro lado el reglamento, cosa que ahí me parece
están los aspectos más polémicos, ¿no? Así es. Bueno, así se termina esta historia. Ahora vamos a ver y escuchar a Vettel en la conferencia después de la quali y en el Drivers Parade. A ver qué decía Sebastián. Sebastian, during qualifying there was a small incident with Carlos Sainz Jr.'s Renault. Could you just talk us through that from your point of view, please? Yeah, I mean, I passed him on my fast lap in turn 7-8. And then I was looking down in the main straight. I didn't see him. I was turning into turn 1, trying again because I was thinking that he must be there somewhere. I don't know if he was, you know, pitting or starting his lap. But as it turned out, obviously, he was trying to go for a fast lap. I couldn't see him. I think, I wasn't told on the radio, so I can only apologize to him. Disappointing to get the penalty. Do you think it was fair? No. Okay, enough. No, enough said. Bueno, y esto decía Mario Andretti, queridos comisarios, bueno, una penalidad podría tener efecto en el campeonato, no debería ser impuesta, a menos que sea muy flagrante justamente la penalización que tendría que caer, ¿no? En este caso no lo fue, una lástima, decía Mario Andretti. Chacho, Mario Andretti es un gran piloto, es un ídolo Mario Andretti, ¿eh? Il piedone, como le decían en Italia, el hombre que aceleraba, nosotros decimos con los dos pies, ¿no? De tanto que aceleraba Mario, campeón mundial en el 78, gran figura en la Indy, en los Estados Unidos, pero me parece que aquí el propio Vettel reconoce lo que pasó el día sábado en la primera parte y después dice que no merecía la sanción. ¿Hay algún contrasentido también? Sí, por supuesto. Y vaya, el tema de Ferrari se divide en dos partes. El tema del equipo que no hace el spoteo correcto con Sebastián y no le avisan que en lugar de ir a los pits venía carreteando, como decía Adrián, Carlos Sainz Jr. Pero también el tema de Sebastián, de que desacelera exactamente sobre la línea de carrera. Cuando veíamos las imágenes, cuando está carreteando y desacelerando Carlos Sainz Jr., se abre a la derecha de la línea de carrera, hace un movimiento de espejeo para saber si hay alguien o no, y entonces empieza otra vez la maniobra. Me parece que se combinan, y lo que me parece que trata de hacer Mario Andretti es como tratar de ejemplificar de alguna forma que si hay alguna sanción que intervenga sobre uno de los pilotos que están peleando el campeonato, más que sancionar al piloto en la posición de carrera, se podría dar una sanción económica o se podría sancionar al equipo, que son pues cosas aleatorias. Y la verdad creo que no está estipulado así, no hay ninguna regla que ponga ese tipo de posicionamiento por parte de los oficiales, por lo tanto, aunque no nos gustó, pues así era la aplicación. Así es, bueno, lamentablemente para Sebastián Vettel y los tifosi. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la pausa. En el próximo bloque ya vamos a estar metiéndonos de lleno en el previo de lo que se viene, rapidito, ¿eh? Como todas las carreras este año, una tras de otra. Silverstone, el Gran Premio Británico. Condiciones extremas y está presente en toda América Latina. Spidagro te lleva a donde la agricultura estará mañana. Visitanos un onboard clásico, año 93... Aquí está Prost, allá va Senna. El Williams arrasaba en ese circuito, en esos circuitos veloces de mitad de temporada como este y como el de Hockenheim. Era incontenible el Williams FW15C de Alain Prost. Senna tenía un auto que era 2 segundos más lento. Le ganaba los callejeros como Mónaco y en los circuitos donde llovía. Miren cómo iba, no había DRS, ¿eh? Pero se acercaba de una manera brutal con ese motor Renault que tenía el Williams contra un Ford Step 5 que tenía montado en el McLaren Ayrton Senna. Digo Step 5 porque, por ejemplo, Benetton en el Benetton con Schumacher tenía el Step 7 ya puesto, ¿no? Es decir, que era un avance importante. Era todo y solo manejo de Ayrton, ¿eh? La defensa de ese primer lugar, por lo menos transitoriamente, contra un Prost que se le venía todo el tiempo, ¿eh? Y todo el tiempo tenía mucho más resto. O sea, era solo manejo lo que defendía a Senna esa posición. Y era solo cuestión de tiempo, Chacho, para que Prost lo superara en esa carrera con ese auto. Sí, porque como decías, ¿no? Era muy superior en tiempo y en prestaciones el Williams, aunque me parece que también le está dando aire, ¿no? Estaba tratando de evitar Alain Prost hacer la maniobra demasiado complicada para evitar un contacto entre estos dos pilotos que ya se conocían de esa historia, y ahí finalmente aprovecha la succión, va hacia la frenada, otra vez Ayrton se defiende con todo por la línea de afuera que tiene menos tracción. Claro, y vean, insiste Prost por todos lados. Esa curva era Cops, ¿eh? Donde Senna lo aguanta a ese Alain Prost que iba por adentro y por afuera. En Cops lo aguantó Senna y dobló adelante. Ahí están las S
Después igual, ese Williams con Prost, que era un gran piloto también, se va a imponer. Miren, ahí va. Irresistible. Esa es la recta del hangar hacia Stowe. Bueno, esto queríamos recordar. Nos estamos metiendo ya en Silverton, Adrián, Chacho. Ahora viene un poquito la guía del circuito, lo que pasó, algunos hechos históricos que también, pero más frescos, no tan lejanos como ese de 1993, del que ya pasaron 25 años. Y con un elemento diferenciador, entran en juego otras gomas para este fin de semana. Con la banda de rodamiento que teníamos, por ejemplo, en España, con la que tuvimos en Canadá, que favorece largamente a Mercedes, pero la versión de los compuestos más duros, que tenemos por lo menos los que ha creado Pirelli hasta ahora. La pregunta es, el recuerdo fresco del año pasado, con las roturas de los neumáticos de Ferrari, cosa que vamos a recordar, hace que sea la gama más dura la que haga presencia este fin de semana, suponiendo que corren menos riesgo de romperse como ocurriera hace un año, ¿no? Este fin de semana, Chacho, va la goma azul, debuta la goma azul, ¿no? Así es, sí, una llanta que muchos no nos explicábamos de entrada para qué podría servir, pero ya está dando aquí el antecedente, Adrián, perfectamente. Esta es una de las pistas más abrasivas, por supuesto, por el asfalto, pero también es una de las que mayor régimen de carga lateral tiene todo el tiempo. Entonces, aquí me parece que la elección era normal por parte de Pirelli de presentar un neumático que resistiera todo esto. Vamos a ver qué tanto efecto tiene esta banda de rodamiento, menos 4 o 4 milímetros más angosta, que ha favorecido de alguna forma a los Mercedes. Si Ferrari, como decíamos, pudo lograr ciertos avances en el entendimiento de este neumático, tendrá que ponerlos a prueba aquí, pero con un tipo de caucho distinto. Bueno, ahora vamos a ver la guía del circuito. Miren, hay mucho para mirar y para ver de este circuito de Silverstone, que inauguró en 1950 el Campeonato Mundial, 13 de mayo de aquel año. Ahí está la pista, viejo aeródromo británico, una pista que mide 5,8 kilómetros. Ha sido reformada muchísimo. Este año, Adrián, presenta una particularidad increíble, ¿no? Una zona de DRS que toma dos curvas. La 1 y parte de la 2. Es inédito. El DRS siempre se utilizó en las zonas rectas. Pero es un gran desafío que tendrá la Fórmula 1 en este año. Luffield, una de las curvas más representativas de mediana velocidad. Imagínense lo que apoya el neumático delantero izquierdo, que fue el más dañado el año pasado en las dos Ferraris, que quedaron prácticamente rengas después de haber cumplido un alto porcentaje de la carrera. Es que después de ese curvoncito a la derecha, donde apoya el neumático izquierdo, como decías, Adrián, Luffield, viene Woodcote, que es la curva anterior a Copse, donde se largaba antes. Ahora se larga en otro sector totalmente diferente. Seguimos ahí con Luffield. Miren, Richardo, la línea de marcha que tenía. Mucho más abierto. Abierto, redondito. Tratando de no gastar neumático, de no consumir. Este es un Force India, que también está girando allí. Fíjense el neumático delantero izquierdo. Está mucho más marcado que el otro, sobre todo cuando iniciaba el giro. Ahí se ven las huellas que deja progresivamente este circuito y cómo cambia el radio de giro de Hülkenberg, en este caso, más cerrado que el que había dejado Richardo. Así es. Bueno, Chacho, cada uno tiene su libreto aquí. Sí, ahí lo que hace Hülkenberg claramente es hacer el famoso doble apex o el doble vértice en la entrada y en la salida de la curva, pero a riesgo de ir gastando un poco más el neumático, y aquí el extremo de del paso abierto por la curva es el que deja Romain Grosjean, que va un poquito ligeramente más abierto en la parte media de la curva de lo que hace Daniel Ricciardo para salir más pegado, ganando mayor velocidad. Como decías, dos curvas fabulosas como esta de Copse, que se toma a 283 kilómetros por hora, en una curva rapidísima en donde no hay que soltarle. Este es un sector de la pista extraordinario, ¿no? Porque después de Copse, la que veíamos recién, viene esto. Miren, las S's, Maggots, Beckett, la salida en Chapelle, la recta del hangar. Sin adelantarnos, aquí estamos en el medio de las S's, ¿no? Bueno, después la salida ya de Chapelle, como les decía, y viene la recta del hangar, después de la curva 14. En esa curva 14, ya lo vamos a ver, Verstappen hizo una maniobra sensacional sobre Nico Rosberg hace un par de temporadas. Y qué promedio de velocidad, Fer, ¿eh? Sí, altísimo. Arriba de los 225 kilómetros, las tres conformaciones, ¿no? Es un gran circuito este, Adrián, ¿eh? Gran circuito que tuvo sus modificaciones, pasó a ser un poquito más lento que la versión original que veíamos más cercana de 1993, era mucho más veloz, ahora tiene todo un acondicionamiento interno que lo hace un poco más lento, pero de todas maneras no deja de seducir con algunas de las curvas que realmente son una envidia. Bueno, miren esto, activación del DRS, son unos cuantos metros allí, 500 metros justamente, esa es una de las partes, uno de los DRS que tiene este circuito, que como les dijimos también tiene otra zona con una
con un par de curvas. Las dos primeras curvas, decía Adrián, efectivamente, son Abbey y Farm. Las dos primeras curvas, una a la derecha y la otra es un curvoncito a la izquierda que lleva hacia la curva anterior a la recta Wellington, que es una de las partes nuevas del circuito, nuevas de hace algunos años, ¿no? Aquí la detección de la segunda parte de los DRS previstos para este fin de semana, donde también aprovecha esta otra recta que empieza a sumar, que supera los 300, los 400, los 500, para llegar exactamente a los 600 metros, otro de los lugares de sobrepaso potables para este fin de semana. Bueno, lo decíamos, un circuito verdaderamente excepcional. Ahí está el Speed Trap en el final de la recta del hangar. Después viene la curva Stowe. Bueno, y un circuito que, como decíamos, tiene una gran, una historia verdaderamente riquísima. Ha pasado absolutamente de todo. Ha habido duelos memorables desde los años 50. Miren los duelos de las últimas curvas, ¿no? Entre Vettel y Bottas el año pasado. El que está a la izquierda, por supuesto, Sebastián Vettel, mirando hacia atrás aparece Bottas, y a la derecha, justamente desde el cockpit del piloto finlandés, cómo se da el sorpaso en una zona de alta velocidad, pero en curva hacia la derecha. Gran maniobra de Bottas, ¿eh? Porque juega al límite, y después, claro, la frenada que lo condiciona le hace perder la posición frente al piloto alemán. Fue por los límites, le salió mal. En este circuito suelen ocurrir este tipo de maniobra, como ya lo dijimos. Bueno, esta es la de Verstappen y Vettel. Otra maniobra entre dos que se dan siempre, ¿eh? Es una pelea, una lucha. Verstappen con el Red Bull, Vettel ya con Ferrari. Fíjense cómo se acercaba ahí Sebastián Vettel. Por la derecha elige superarlo a Verstappen. Verstappen no es fácil para superar y sin embargo ahí Vettel pone el auto adelante, pero Verstappen revive, aparece otra vez delante de Sebastián Vettel. Llamas que quedan encendidas, ¿eh? para este gran premio, tranquilamente. Bueno, esta es la gran maniobra, Chacho, de Verstappen con Nico Rosberg en la salida de Chapelle. Sí, que una maniobra que además de demostrar el valor que tiene Verstappen, muestra el entendimiento que tiene cuando el otro piloto comete algún error, ¿no? Porque ahí veíamos cómo se mueve ligeramente el coche de Rosberg y es en cuanto empuja Max Verstappen a toda velocidad para meter el rebase por la parte de la línea interna. La verdad es que el control que llega a tener con este neumático intermedio Verstappen es impresionante y lo lee perfecto cuando el piloto de adelante tiene un ligerísimo error. Así es, cosa seria en la lluvia, sin ninguna duda. Ya lo vimos también en Brasil hace un par de temporadas. Ahí estaba la maniobra de Max Verstappen en aquel año. Eso era hace ya un par de años, como les decíamos. Y ahora vamos a ver lo que pasó no hace tanto, ¿eh? Doble pinchadura con los pilotos del equipo Ferrari. Ver a Raikkonen a la izquierda, neumático delantero izquierdo. Miren cómo empieza a flaquear su estructura. Se desarma prácticamente por completo. A la derecha lo tenemos a Sebastián Vettel, que lamentablemente casi segundos después tiene exactamente el mismo problema. ¿Se acuerdan que esas marcas que señalábamos en un Force India cuando doblaba en Luftfield, no? Bueno, el neumático delantero izquierdo otra vez vuelve a ser, por supuesto, por las características del circuito, el más sensible de todos. Bien, ahora nos vamos a la pausa, después venimos ya para el último bloque. No se lo pierda, va a ser interesante también. Cualquiera sea tu necesidad, vení a Colcar, que encontrarás la nueva Vito de Mercedes-Benz en sus versiones furgón mixto y combi. Te esperamos en Colcar porque el secreto del éxito es estar bien acompañado. Like I said in the beginning of this press conference, I got really tired of all the questions, so yeah. I think if I get a few more, I'll headbutt someone. With a risk of being headbutted, Max, I was just wondering, do you think you can explain why you have had more crashes this year? Because you've had more than you ever had in your Formula One career so far. It seems a legitimate question to ask. Right, I don't think so. Just two, which were my fault. But I had, for example, three in one weekend in 2016 in Monaco, so... you know, it's all not that dramatic as people say it is and stuff. Yeah, of course, you know, I haven't scored the points which I should have scored, but that was not only my fault.
Será Max Verstappen en Canadá, equivocándose por eso de 20 años, ¿no? Nada más contestar como contestó. Y después de las críticas, después del Gran Premio de Canadá, tercero en la quali, tercero en carrera y además logrando la vuelta rápida. Gran Premio de Francia, cuarto en quali, segundo en carrera. En Austria, quinto en quali, primero en carrera. Ricciardo siempre terminó detrás de él en las últimas tres. Después de ese enojo, 3-2-1, así, en escalera, ¿no? Así es. Bueno, este es un fan, ¿no? Ahí. Sí, con todas las victorias de Max allí en el recuerdo. Bueno, ahora después de México tendrá que agregar la de Austria, ¿eh? De ayer también con la fecha indicada. Hasta ayer eran tres victorias, ahora se suma una cuarta, ¿no? Así es. Bueno, Chacho, vamos a empezar a despedirnos. Creo que queda un poquito para que podamos hacer la votación. A ver, por lo menos, ¿quién gana el domingo? Dejemos la quali, pero ¿quién gana el domingo el Gran Premio Británico? Domingo yo voy con Hamilton. Bueno, sí, Hamilton con la goma más finita, ¿no, Adrián? Es una posibilidad. Pero bueno, yo voy con el Raikkonen entonado que tuvimos este fin de semana. Okay. A ver si pelea un poquito más la butaca que le está sacando Leclerc. Bueno, yo voy con Chacho, digo con Hamilton. No, es cierto, creo que Hamilton es favorito porque evidentemente con esa goma en Silverstone, Ferrari se complica con esa goma, uh-huh. Pero Ferrari puede mostrar que está para el título si le hace una gran carrera y si le pelea y tal vez si le gana a Mercedes el próximo fin de semana. Estábamos espiando un poquito el pronóstico, que en Silverstone siempre hay que mirarlo. Hasta ahora no viene lluvia. Así es. Por lo menos hasta ahora. Bueno, un abrazo, Chacho. Nos vemos el fin de semana. Arrancamos el viernes ya, con los entrenamientos. Igualmente, Fer, va a ser un placer estar y compartir con todos el Gran Premio de Inglaterra. Saludos. Saludos, como siempre, también para nosotros. Bueno, Adrián, nos vamos. Suerte el jueves en Circuito Fox. Van a tener material para el circuito también. Sí, un montón de polémicas en el medio todavía. Sí, sí. Y algunas cosas nuevas que siguen saliendo cada día. Gracias. Un placer. Bueno, nos vemos el viernes con los entrenamientos del Gran Premio Británico. Amigos, estaremos viernes, sábado, domingo, todo en vivo por Fox Premium. Y el lunes con el próximo show de la Fórmula 1. Muchas gracias. Que no te alcance el pasado. Speedway Sion, la evolución del coadyuvante.